para celebrar el cumpleaños, el precumpleaños de nuestra compañera Isaura, que cumple años este domingo. Así que todo el corillo de YouTube, de todas las redes, este domingo a llenarle ese Instagram de felicidades. Le pueden enviar fotos por DM. No fotos, artes y mensajitos. Exacto. Porque ya le envían y video. Presenta el invitado. Un artista auténtico. Enfríate. Un urbano. Enfríate que está acá. Un urbano auténtico. Él tiene nuevas reglas. Artista auténtico, urbano auténtico, valiente, desafiante, honesto con su trabajo, defiende su trabajo, defiende su música, ejerce su música y defiende su arte con dignidad. Un digno representante de la música urbana, uno de los grandes líderes, ¿eh? Por siempre, aquí está mi hermano y amigo, Chelo Chávez. ¿Ya te perdonó? El mejor, Manolo Silva. ya se arregló eso. Bienvenido, Chelo, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, mi hermano. Sabes que tenemos un grupo, siempre estamos muy activos. Que tú no me digas que estamos compartiendo hoy porque estamos aquí, ¿no? Somos siempre pan. Ya una relación bacana. Y gracias por la invitación, manito. Mi primera pregunta es, el estudio que tiene, fui, lo vi, muy moderno, ¿de dónde nace la idea? ¿Una necesidad tuya, que ayudar a nuevos talentos? Háblame un poquito de este estudio. No, porque quería tener un estudio, porque a veces tú sabes que, como no siempre estaba grabando, había que estar hablando con los productores, o moviéndome para aquel lado, y no, yo tengo que tener un estudio mío. Y gracias a Dios lo logré, era del productor mío primero. Me lo vendió y ya me quedé con él. Ahí, ¿entiendes? Tú estás grabándote a ti y grabando a otros artistas. Sí, ahí se graba también, o sea, se alquila también, se es privado. Y es privado. Más o menos, ¿como cuántos temas se puede hacer un artista urbano en 15 días, por ejemplo? Porque yo veo que a veces los artistas lanzan un tema el lunes y el viernes lanzan otro y el lunes lanzan otro. Es como que siempre se mantienen trabajando. No, ahora mismo como están los tigres, ahora mismo hay tigres que te hacen hasta 7 temas en un día. Los tigres se montan, ya tú sabes. ¿Están con hambre? ¿7 temas en un día? 7 temas en un día. Se montan aquí y 4 videos en un día también. Ellos lo están haciendo así. Sí, yo no puedo. Encontré una calle y pone 2 carros cruzados. Y vaso de Lima. Y reggae en el barrio. Hay video. Mujeres de espalda, denle para allá. Y reggae en el barrio, hay video, vengan todos. Exactamente, eso es lo que están haciendo. Un carro parado, 3 mujeres bailando. Ya, vamos a otro video. Ya. Así que lo están haciendo ellos. Chelo, viene de varios temas. Incluso había un video que se hizo muy picante sobre la parte aquella. Se hizo muy bueno el video y se metió mucho view. ¿Cómo se sobre da? La parte aquella de aquí. Oh, lo aquello más bonito del mundo. ¡Ah, ya! ¿Cómo las se da? Las más bonitas del mundo. Exacto. Ya tú traes la consistencia, no te paras en pandemia, sigues haciendo. ¿Cómo se da este junte para el tema de la terrena? Oh, ese tema era de Guariboa y el Boca. Fueron allá al estudio a grabar. Eso hace un año que lo hicimos. Y entonces ya lo íbamos a sacar ahora para esta Semana Santa. Yo aguantando a los muchachos, espérense, porque tengo un par de temas adelante que quiero tirar, espérense. El Boca quería subir el tema cada rato, porque ya teníamos el video. Y por aguantarnos, gracias a Dios, que fue mejor así, de repente Eury Matos se lo enseñó al Alfa. Y le encantó, fue al estudio, el mismo día hicimos el video. Y le agregamos el video que ya estaba hecho, la imagen del Alfa. El tema a mí me encantó y se pegó. Sí. Sin embargo, Rochy, para tirarle al Alfa, lo que hizo fue que acabó con el tema. Que el tema, que iba a pasar, que el tema ha seguido, o sea, el tema ha seguido. Está súper pegado. Sí, el tema, porque es que tiene un código. Tú no hablas con Rochy, tú no hablas con Rochy. De eso no. Sí, porque es como un tema que es tuyo y de repente viene otro como a matártelo sin necesidad. No, le deseo lo mejor de este lado, tú sabes, ojalá que siga triunfando, ¿me entiendes? Pero no es bueno estar tirando a los otros compañeros. Es bueno a lo mejor estar unido. Y que su tiradera con Alfa, como déjala con Alfa. Este tema no era de Alfa. Que no me encharque a mí. No, hay que, por ejemplo, en el caso de Rochy, yo siempre he visto o he pensado que en el tema del género urbano, así usted se sienta bien, se sienta duro, usted tiene que respetar como que la el jerarquía. Tiempo es un rango. Exacto. Entonces, en el caso tuyo, yo entiendo que no deberían como que pasar esa línea. No, conmigo no fue no. No, pero en la nueva generación, no he intentado como que forzar, como que tú lo sientes como que muy, muy, muy rápido. No, porque o sea, que mando la etapa.
cuando uno empezó y uno se pegó, tú sabes que uno estaba con una fiebre del carajo y mandaba a todo el mundo al carajo, ¿me entiendes? Y sacando cuarto, que bulto. Entonces ya eso no está para que ellos la están quemando ahora, porque yo la quemé. Bien. ¿Me entiendes? No se puede culpar. Que iban su movie y su pegada. Exacto. Vivo un intento. Me avisa. Un intento. Tú vas a disparatear. Como tú no sabes de música urbana. Sale la mano a Chelo. No, al contrario. Que lo de ellos es sobar. No. Se vio como un intento. Un intento de cercanía. El lanzamiento de Vaqueró colocándose un t-shirt de lápiz, y también vimos Químico Ultra Mega con un poloche de Chelo. Todo el mundo pensó que eso era el primer paso para limar pereza. Ya se dieron la fase entre tú. Yo no quiero saber si es arraso. ¿Cuál es la Químico Ultra Mega? Que mi enemigo con un poloche, una vaina. Pero se la pase la pase, Chelo. No, y el problema está que si estuviera cantando algo bonito, que te esté tirando, que el tanto diga con un poloche dique mío. Eso no está, es una falta de respeto. Tú no puedes estar pidiendo la paz con un t-shirt y en la letra. Ah, pero es que el proceso, ese era el primer paso. Era un proceso. Yo tengo una curiosidad. Me avisa. Bueno, qué malo con tipo loche. Cuando la tiradera es musical y cuando se dan esas palabras agresivas, ofensivas en términos musicales, ¿eso se queda en musical? ¿O si fuera de la música se encuentran por ahí y se va al mundo un reperpero? Bueno, depende de cómo sea la tiradera y eso, que sabes que uno se pasa. Sí. Yo lo admito, yo me pasé pile veces con el mismo lápiz, ¿me entiendes? Y hasta con la doña, tú sabes, que por eso le pido un par de cosas, un par de veces. El que me ha escuchado la entrevista mía, yo me paso. Porque, lamentablemente, todo esto es tú me ganas o yo te gano. O sea, esto es sí. No dejarse joder. No, pero hay que decir que ahora está más calmado. Porque antes, por ejemplo, antes era la trompa que se la iban. Yo recuerdo cuando el difunto Monkey Black tenía problemas con Trini Blay al principio. En la bomba de la mina se la fueron a la trompa y hablando todo el mundo. Oye, esto es la bomba de la mina. Ah, pero hermano, eso es historia. Eso es historia. Esa marina de Chabón. Eso es historia. Oye. Tú le bajas. Mira, eso es historia. La bomba de la mina. Vayan a la marina de Chabón. El género ha mejorado mucho. En aquella época, Chelo, sí. Me avisa. ¿Tú tuviste algún evento así como ese de Monkey, Trini? Toxicó también llegó a tener problemas. Sí, porque lo de mi parte siempre ha sido la tiradera, han sido real. Yo nunca dije que hay tigres que lo hacen. Y además que dije sonido. Estamos tirando, sí, sonido. Sí. Pero de mi parte eso ha sido real. ¿Tuviste algún evento así físico de en el pasado, viejo? Una vez saqué una arma y el otro pana sacó otra arma, una vez, no quiero mencionarlo. Tóxico. Y una vez te salvaste a Chepita, me dice, porque fuiste de fresco al bar del lápiz. Me salvé a Chepita. Como loco. Pregunta sin sentido. Me avisa. Dale, veneno. Ten cuidado. ¿Cómo pregunta sin sentido? No, porque, yo... aquí todos te estamos preguntando del género. Sí. Vaina que no sabe nada de género. Ahora, Ten cuidado. Chelo, tú sabes que con la pandemia... Alguna gente lo agarró blandito y otro lo agarró sólido. Entonces vimos que tanto a ti como y a musicólogo como que hicieron una fiestecilla, ¿no? Y lo agarraron y se dio a insinuar que era que ustedes estaban blandito de F. Ah, verdad. Y dijeron, vamos a coger eso. ¿Realmente te agarró la pandemia blandito? ¿Tú no has guardado cuarto? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, tampoco Sergio Vargas, tampoco Mega. Uh-huh. Aquí nadie guardó cuarto. No. Aquí está todo el mundo odiando. El que diga que no es un hablador. Yo me metí para allá, me metecita allá y lo agarraron. Uh-huh. Al único que agarran en la casa fue a mí. Uh-huh. ¿Entiendes? Fue a Musicolo. ¿Ya se llegaba a la casa cuando te agarraron? No, Musicolo estaba dentro de un cuarto. Y después, pero estaba la patrulla de afuera. Cuando lo sacan, ahí lo empuñan. Omega se metió por atrás, por el patio. Nada más vi la sombra cuando se iba. El saco que yo no sabía que tenía. María dice que él nunca había corrido tanto. Y cogí mi vuelta. No, de que había un tipo cogí sentado mi vuelta cerca, en Santiago. De que había un tipo sentado cerca que dijo, antes de que pasara el problema, de que hay problema, pero ¿por qué? ¿Todo está tranquilo? No. Esa corrida que dio Omega no es de que tanto tranquilo. Un psicólogo que dijo eso, ahí pasa algo, creo que. No, que va a orinar. ¿Cómo que va a orinar? A esa velocidad. El siguiente tigre atrás. Iba a orinar todo. ¿Tú tuviste algún otro susto en alguna otra fiesta? En esa etapa de la pandemia. No, esa fue la única que hubo problema. Y en fiestas reales, normal. A un corre, se arma un pleito. Ey, recoja, muchachos, que tú Siempre, tú sabes que. Yo le doy gracias a Dios porque de 100 fiestas, por ejemplo, a mí se me han armado 3 líos. Okay. Y de 3 líos yo he calmado 2. Y ahí después hay uno que tú voceas. Y los tigres siguen peor, andando. Va en la cancha Cancino, sí, picante. Pero eso, ahí, en esa vaina ahí, no, muchachos. Chelo, musicalmente hablando, ¿qué tú prefieres?
montate en lo que sea tendencia o tú marcas la tendencia. Marcar la tendencia. Coño, Manolo, por fin. Esa pregunta la he hecho ocho veces. Ocho veces. Está buena la abuela, está buena. Está buena. Ya no la haga más. Chimbala de los artistas que le gusta hacer ritmo nuevo. O sea, vi ayer a Chimbala. Sí, Chimbala. Tú eres así de, yo hago lo mío. Sí. A mí me gusta frequear y coger la línea que nadie está cogiendo. Un ejemplo, el mismo Secreto. Sí. Secreto, en vez de tirarte un dembow, viene con una baladita suave, una vaina. Y eso da resultado, porque a veces satura un poco el dembow. Hay que venir con diferentes cosas. Te veremos a ti en un featuring, el regreso de Crazy Design. ¿Cómo? Te veremos a ti dentro de la producción en un featuring en el regreso ahora de Crazy. Sí, Crazy toda la tarde. Este lo ataque el día entero dándole cuerda a Crazy. Dije que se retiró y ahora dije, no, el que se vaya a retirar, retírese para siempre. O sea, yo no juego con esa vaina. Yo respeto demasiado al público. Yo no voy con eso. Dije que me voy a retirar, que tiene. Porque eso. ¿Y no eso, funciona como estrategia? Los tiros están haciendo como estrategia, pero al final una chiclada. Porque después a los par de días dice, volví de nuevo y voy a tirar mi tema. ¿Y qué él te alega cuando él se retira y vuelve? ¿Qué él te alega? Yo no sé qué él alega. A mí no. Él no tiene ningún alegato. Porque hermano, yo lo quiero muchísimo. En el grupo no alega. Yo lo que no voy es con eso. Exacto. Que no voy con eso. Okay. Mira, Chelo, para mí, el mejor drill de este país lo tienes tú. Con, aquí lo tengo, Muévete Move. La inspiración, ¿de dónde te nace la idea de escribir este tema? Este tema tiene un año grabado también. Ah, pues tú fuiste el primero que hiciste drill aquí en el país. El primero que hice drill, sí. Porque yo siempre estoy activo con la música americana. ¿Te copian los morenos? Sí. A ellos les gusta el flow tuyo, Juan. Hicimos ese drill, General Cao me hizo la pista. Ya tiene casi 1,000,000 de views. Sí. Y hay un par de gente que me dice que yo soy el rey del drill por ese tema. ¿Pero tú te consideras el rey del drill? Yo considero. Bueno, no, pero él puede decirlo. Porque, la gente dice que el rey del drill, a mí me gustó, pero está bonito. El Alfa hizo el del Bugatti, es un drill, ¿verdad? Sí, es un drill, sí. Pero el tuyo fue hace un año, tú acabas de decirlo. Entonces, sí, que yo lo hice, ahí lo tiré ahora. O sea, que el primero fue él. Ya viejo Chelo, ¿tú esperabas nominación? No, es verdad que no. Porque tú estás consciente que tú no has hecho nada. No, la real. Que tú estabas flojo, sí. La real. O sea, yo no. ¿Qué temo? ¿Cuál temo? Un ejemplo. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿y contento? Normal. ¿Te dio amarguras? Contento. Ya tiene como 2 años y pico, yo lo tiré. Sí, bueno, pero que ellos están evaluando 19-20. 19-20 ya están. Bueno, sí. Contento tiene que tener 3 años ya. Manolo siempre dice que el único artista que tiene un tema contento que lo canta triste es ese tuyo. Sí. Contento, como tú no quieres verme. Contento. Como tú no quieres verme. Y esa maldita alegría tan floja. ¿Qué es esto? Chelo. Alegría tan floja. Chelo, dentro de los códigos del rap, de los raperos, siempre hay una batalla, siempre hay una tiradera, siempre se busca la supremacía. ¿Tú entiendes que ya en materia de rap tú cumpliste con lo que tú tenías que cumplir? ¿Ya a ti no te interesa mantenerte en el top entre los raperos? ¿Ya tú te vas dedicado, te sigues dedicando a música más comercial y bailable? Yo creo que uno siempre tiene que buscar la forma de romper su lo que ha hecho, ¿entiendes? Si yo digo que no, yo logré lo que... Entonces estoy mal. Sí. Esto es como yo vi el chavo haciendo una entrevista que creyendo que ese éxito que tú has logrado, que dices, no, porque eso no se queda ahí. Mientras yo tenga vida, yo voy a seguir haciendo éxito. Voy a seguir trabajando. ¿Me entiendes? Por eso nunca me pongo en la mente de que ya yo logré mi meta, que estoy esto. Voy a seguir trabajando y haciendo un truco de música, y haciendo un truco de raíz, un truco de vaina. Chelo, ayer se anunció la colaboración del Lápiz con Don Miguelo, la canción La Fama, una canción emblemática para el que sigue el género desde sus inicios. Otra canción emblemática es la que tú sales, Palomo en Lata. Sí. Si el Lápiz te llama hoy, Miguelo. No, Lápiz, pasale no el gusto con Miguel. Pasale el ritmo a Palomo en Lata. Está aprendiendo este, dale. Pasale el ritmo a Palomo en Lata. Le hicimos remi a ese Palomo en Lata. Sí. No, por una vena local de 2021. Ahora. 2021. Desafío 2021. De ahí. ¿Qué te digo? Yo estoy puesto para lo que venga. Uno. ¿Tú lo aceptas? Por el género, uno bregaría Palomo en Lata. Sí. Hay una teoría. Aunque ya se hizo. Sí, hay una teoría de que hay que establecerse fuera para la proyección internacional, mudarse a Miami. ¿A ti te ha pasado por la mente, tengo que irme para poder dar el gran paso? ¿O desde aquí tú crees que es posible? No, desde aquí, yo lo haría desde aquí. Primero, nunca ha pasado eso. Establecerte en Miami. No me importa, no me interesa a nadie que para allá. Oye. Yo entonces, hago aquí, yo grabo aquí. Si le gustó lo mío de aquí, exacto. Entonces tú entiendes que nosotros, tú crees que nosotros, que ustedes no necesitan el hombro boricua para internacionalizarse. En parte sí, en parte, y ellos también.
Necesitan el hombro, el hombro dominicano. Sí, ¿para qué? ¿Para qué necesitan para la difusión? Para meterse aquí. Para pegarse. Claro. Y para pegarse. Claro. Óyeme, el que no pasa por aquí, no ahora, no, históricamente. Claro, este país empezó a llegar el reggaetón y a pegarse. Es verdad. Claro, sí, que es verdad. Es una plataforma. Es que el dominicano es que oye música en la calle, quitipo. Y el dominicano está en todos lados. En China, en Europa, en Puerto Rico. En Puerto Rico hay dos discotecas, acuérdate. No, y somos los únicos, somos la, única raza que donde quiera que llegamos es ponme tal disco. Sí. Es verdad, sí. ¿Entiendes? Aquí, la moda de los kitipos tiene 10 años aquí. En Puerto Rico, ahora es que van por los boceteos. Sí, ya le dicen boceteos. Ahora, sí. Ahora es que se están quejando. Cuando aquí tenemos 10 años rompiendo la calle con kitipo. Chelo, otra tendencia que se marca ahora dentro de la música urbana, aparte de esta colaboración de Don Miguelo y El Lápiz, es que hay muchos artistas que están recuperando éxitos que fueron viejos. El caso del poeta, el tema Vamos a Chuliano, él está poniendo el remix. ¿Tú te montarías en esa ola de buscar temas como los tuyos, si se arma un tiroteo, de esos temas viejos para volver otra vez a hacer un remix duro? Hay par de gente que me mandan 10 a cada rato. Dale Remy a Calentarte Guerra, dale Remy a Baila los Moca, mete par de gente, dale los monstruos main parte 2. A papá para papá, ¿eh? A papá para papá, ese bueno ese. Sí. Ese fue un palo también. Hay gente que en verdad me piden eso. Escribe Mr. Chala. A ver si lo hago. Y tú dirás si es cierto. Hay una canción con el mayor clásico que nunca salió. Sí. ¿Por qué nunca salió? Porque el mayor agarró y cambió el verso del tres veces. Yeah. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No sé, lo que era. Y el primer verso que hizo estaba perfectamente bien. O sea, durísimo. Pero tienen esa canción. Y después, no, esa canción era de él. Ocurre eso, que por ejemplo... Yo creo que Nico te la borró. Tú le mandas la canción a otro artista, ¿verdad? Ya, para que él monte su verso. No, porque estamos montando todo ahí mismo. Ah, ok. Porque yo he escuchado que, por ejemplo, escuchan el verso del primer artista y como que se encaquillan, dice, coño, está muy duro. Y como que se frenan y no pueden montar ellos. Él oyó el verso mío, pero no fue que dije que se encaquilló con el verso mío, sino como en su persona el mismo. Como ya como que... maduro, estaba inconforme. Ok, ok. El mayor, ¿verdad? El mayor. Mira, justamente tiene una ruta en la cañita de Guaguas. Sí, como una ruta. Sí, es de él. Sí. Una ruta en la cañita. El mayor. Es el malaguetón. Pues es verdad. Sí. Mira, no, es verdad. Y tú no. Eso hablando de otros negocios. ¿Qué otro negocio tiene Cherocha? Tú nomás vives la música. Tú no, ni preta. Bulín pretaba y. Preta. Y casa. Una vaina de oro. Preta, sí. Casa. Par de vainas. Yo todavía no estoy pensando en esa vaina. Yo creo que me faltan por lo menos 10 años. Ya. Para yo invertirlo bien en mi carrera, entonces después venir ya con hacer diferentes cosas. Tú estás guardando lo tuyo. Sí. Clavado. Guardando e invirtiendo. Mira, a propósito de que mencionamos al mayor, tú has vivido muchas etapas: etapa alta, etapa baja. Hace rap, hace música bailable. Pero siempre, cada cierto tiempo, tú metes el puño. Van un tablazo. Si sí, el cuando está muy tranquilo, tira crema la palabra. Exacto. No, pero tú estás muy lento. Tú puedes, en resumen, explicar qué ha pasado con el mayor, que en un momento fue el dueño de la calle en los dembow. Y en los últimos tiempos, wow, pero se le ha hecho difícil volver a un leñazo. Y no ha parado de trabajar, no es que ha parado de trabajar. Hay una desconexión del tema de Fofita no, para acá. Tú como estratega, tal exacto. Vez. Exacto. ¿En qué ha fallado? Está buena la pregunta, está buena. Excelente. Quizá porque Tabaquero lo logró. Quizá sí. Yo creo coño, que él debería de forzar más. De forzar más, que considero yo que debería de trabajar más los temas y quizá darle más tiempo también a los temas, porque a veces te tiran uno, te tiran otro arriba, después vienen con otro arriba. Eso como que a la gente no da tiempo ni siquiera asimilar bien el tema. ¿Tú crees que la comodidad económica le afectó? Porque a veces uno se preocupa menos eso, cuando está sano. Exacto, menos hambre. Tío. Mira, Maleno escribe que eso, sería una, y eso es como patodito, que si eso de tirar temas semanales es una técnica del que está pegado para no dejar subir otro. Puede ser, y también aparte que la música ahora mismo está demasiado rápida. Está demasiado rápida, hay demasiada gente en el género. Muchos artistas, no solo tiros, están haciendo así. Pero yo no, a mí no me gusta que esté tirando temas cada Chelo, rato. ¿A ti qué te gusta más? ¿El drill? ¿El dembow? ¿El rap? ¿Cómo tú te sientes más cómodo como artista? No, rapero. Rapero, me gusta sí. Más rap. La monta. Yo dembow por la gente, que al final eso es lo que uno hace para seguir pa pegado y van y seguir picando. Chelo. Pero lo mío es rap. Drill, rap. Muchachito nuevo de la nueva camada que tú dices, merecen respeto. Tres. Tan de respetar, muchachito. Oh, el mismo Rochi. Muchachito sí, está bien. Y Rochi nuevo. Sí. Ya Rochi, alcalde. Tiene como 2 años. 2 años. 2 años que tiene Rochi. Rochi, que ha sonado. Pues verdad, está súper metido. Sí, muy duro. ¿Quién es más? Sí, que está matando la liga ahora mismo.
Wilmer. Nino, ¿te gusta Postal? Wilmer, ¿te gusta? Y Wilmer también. Muy duro, tiene está metiendo mano ya duro. ¿Canciones sencillas o producción? ¿Qué tú prefieres? Sencilla. Tira para el sencillo primero. Y después una producción completa. Y después una producción completa. Bueno, bueno, ¿tú crees en disquera o no? ¿Tú crees en tu propio esfuerzo? Sí, yo creo que sí, que hay que tener su disquera porque hace que la música se extienda. Pero que la disquera ahora lo que está en la pobre, que si contratan una gente. No, hay que saber bien con quién tú lo vas a hacer. Hay que tener mucho cuidado. Sí. ¿Me entiendes? Pero todos los artistas tienen que tener su disquera. ¿Tú volverías a arriesgarte musicalmente? Has hecho temas de música, incluso con baladistas. Bueno, y has hecho temas, el tema que hiciste de la favela con ese swing brasileño. Eso es música. Para tú vas a volver, exacto, que al final uno no ve los resultados porque la gente lo que quiere es el dembow. ¿Tú vas a volver a arriesgarte con ese tipo o tú dices, no, usted lo que quiere es el dembow? Por sí, porque yo me arriesgo porque que esos temas pueden dar un susto un día. Es un tema que se pueden hacer muy mundiales porque yo lo hago con la jerga que todo el mundo me entienda, ¿me entiendes? Y son temas que no es lo mismo. El machuqueo y la vaina son temas diferentes. Por ejemplo, Contento, como lo que hablamos de eso, es un palo. Para zambar, un palo. No sé, esos temas. Hay temas que tenían a veces hasta 10 años guardados y de repente que se pegan, ¿me entiendes? Yo siempre. ¿El caso de Omega? Bueno. El tema que era viejísimo. Me miró la mira, yo creo que era viejísimo. Sí, ese, ¿verdad? Sí. Ese es un ejemplo de ese caso. Ya tiene como 60 millones. La miré. Bueno, mira, hablando de ese caso. De ese caso de Omega, lo que hizo que la canción se pegara más fue el TikTok. Y ahora la tendencia de la música urbana en sentido general va como que vamos a hacer y música. Y graban para TikTok. Exacto, vamos a hacer música para bailarlo en TikTok. ¿Tú te estás sumando a esto? Estoy contentísimo con el TikTok. La Terrena. Exacto. Yo había embromado con esa vaina, el tema de La Terrena. En TikTok tengo como 5.500 videos. O sea, dio un palo. Yo me meto a mi TikTok ahí y le doy para abajo. Así, internacionales, y mucha gente internacional. Sí, sí, mucha gente internacional. He visto gente rarísima. Sí. De otro país, otra vaina. Haciendo. Yo creo que ese es el primer tema que coge más videos de lo que todo TikTok. Que yo he hecho en TikTok. Chelo, nuestro amigo y hermano en común, Daddy Yankee. Ah, sí. Lanzó el tema Problema. Como que quedó pío. ¿Cómo pillo? Chiquito. Quedó chimbala. Sí, pero el chiquito de él es grande en cualquiera. Sí, pero fue chiquito. Sí. Tiró pony. El pony. No se ha sentido. El pío del pío. Daddy Yankee perdió el norte o hay que darle un chima de tiempo. ¿Por qué? Di que el jefe. Hay que darle un chima de tiempo porque el tipo ha demostrado que un jerarca. Uno de mis sueños graba con ese verdugo. Con el Tulpen. Con Daddy Yankee. Demasiado duro. La leyenda viva. Pero él hace la que tú no te metes. Pero hay temas, un ejemplo, que conectan de una vez. Sí. Tú sabes, hay temas que conectan de una vez. Un ejemplo, cuando él tiró rompe, eso fue pegado el mismo día. Sí. Y hay temas que toman su tiempo. Yo creo que... Dura también. Se metió dura, fuerza, fue rápido dura. También. Sí. Entonces yo creo que hay temas que hay que darle su tiempo para que se peguen. A Pony hay que darle tiempo. A Problema y a Pony hay que darle su tiempo. A propósito de eso que tú mencionas, que uno de tus sueños es grabar con Daddy Yankee, ¿tú haces gestiones ocultas para grabar con boricuas internacionales o tú no eres de los que te pone públicamente, decir, diablo, estás en un live ahí, no me le voy a tirar, o tú no le paras, tú le das para allá? Yo en verdad soy medio jaragán en eso. Yo estuviera más lejos si fuera más ociador. Yo lo admito, yo no. Eso no se llama jaragán, eso se llama orgulloso. No, orgulloso no. Usted orgulloso. No, orgulloso no. Porque, ¿cómo te digo? Que no haga la diligencia. Exacto. No es que diga que soy un tipo de orgulloso que me la ha hecho. No, que no haga la diligencia, como que no. ¿Y cómo tú ves eso? Que algunos artistas. Yo estoy mal. Algunos artistas esperan algún en vivo o en el mismo Instagram, le escriben, hey loco, quiero grabar contigo este tema. ¿Cómo tú ves eso? Bien, eso es joseo. El que lo haga bien, que está bien. Eso es joseo. Yo lo hice una vez y se burlan y después lo hicieron y me copian. ¿En cuál? ¿Quién te copió? Ajá. Químico. Anda, tú ves. ¿Tú le escribiste a Químico que quería grabar yo con él? Yo le escribí a Bad Bunny. Sí. No, conmigo no. Y graba con uno de los de género, nada más con el Alfa. Nada más no con el Alfa que tiene que grabar, tiene que seguir grabando con los Tigres que tiene. Sí. Se burlan. Bueno, el mismo lápiz me subió un capture. Dije, compárate de inteligencia que estoy esto. Y este muchacho, hey, bárbaro, tirando de Bad Bunny, tirando un 10. Y después agarra y lo hace con Nicky, sí. Entonces me tira, me critica para después copiarme. Le gustó. Eso no está. ¿En cuáles, musicalmente hablando, en cuáles y en diligencia, en cuáles cosas hay que dársela a los boricuas y en cuáles cosas los boricuas tienen que dársela a los dominicanos? Bueno, el negocio hay que dársela a los boricuas. Negocia mejor que el dominicano. Nos llevan años luz. Sí. Nos llevan años luz.
Y en el dembow que son en creatividad, yo creo y en que creatividad tiene que ganarlo nosotros. Y en creatividad, somos muy creativos. Sí. Chelo, se hace muy difícil identificar para un artista ya con tanto tiempo y con tanto palo. Pero tú tienes dentro de tu catálogo un niño mimado que tú dices, este es el tema. De sí. todo lo que yo he hecho, este es. Yo estoy, un ejemplo de lo que estoy haciendo ahora, yo ahora estoy haciendo 4 temas. De esos 4 temas, nos damos humo, comenzamos a escucharlo, uh-huh. vamos con este. Estoy buscando el tema ahora mismo. Okay. Y eso es lo que este artista debería de hacer. Yo creo que Romeo lo hace también. Uh-huh. Romeo se sienta con un truco de tigre. Sí, a bebé. Eso hago yo también. Chelo, ¿cuál tema de los tuyos tú sientes que te ha traicionado? Que tú creías que tú ibas a dar un leñazo y dices, mira la guayá que me dio de desgraciado. Y gasté unos cuartos. Sí. Y gasté unos cuartos. La guitarra mía. Y es un temazo. Oye, es un temazo. La verdad es que el dominicano le gusta la vaina de ratatá. El público. El público. Porque, aunque te critican la vaina. No, que la mala palabra. Nosotros mismos lo criticamos. Sí. Con Chelo no debe hacer eso. Eso es como el que Chelo no debe hacer eso. Es igual que piensa una empresa de que con hoja timbrada. Sí. Con tarjeta. Igual el artista que viene aquí dice que con su biografía eso no camina. Tráelo con falta ortográfica, trae el tema. Ponme ese tema. Este 2021, ¿qué la gente puede esperar de Chelo Chá? ¿Qué vamos a ver? Bueno, venden un remix con Akon, ya está hecho. Ey, sí. ¿Con Akon? Yeah. Con Akon. Era justo. Akon, tú y Akon. Yo y Akon. Duro. Estoy haciendo un par de temas ahí. De la cabina. Hay un par de temas con colaboración con los boricos, voy a tener que ir para allá. Mm. Sí, porque la diligencia hay que hacerla. Hay que hacerla. Tengo como 4 temas con un par de boricuas. ¿Quién es el boricua que más apoya? Farruko. Farruko, ¿verdad? Uno, es uno de ellos. Sí. Son muchos. Arcángel es dominicano. Arcángel es dominicano, pero Arcángel leñoño. Pero Arcángel siempre nos ha dado la mano. Incluso entonces, se fue para allá con $55,000 que no había declarado. Farruko. Y lo metió para el cuarto. Espérate. Eso es otro programa. Es otro programa. Hermano, no cabe todo. No nada. Dice que se linkea. Mírale, Chelo, tú como urbano relevante en pasadas generaciones y en esta. Para ti, honestamente, ¿está preparado el género urbano dominicano para ser internacional? O sea, a nivel de creatividad, a nivel de video, a nivel de musicalización, ¿estamos preparados? Sí, nos falta. Hay muchas cosas que tú sabes que hay que trabajarla. ¿Qué es lo que nos falta? La inversión tiene que ser muy grande. Que la empresa internacional no miren. No, bueno, sí, pero ese dinero. Que lo coja la disquera internacional. La inversión son muy importantes. O sea, que nosotros, cuando nosotros agarramos y invertimos, de que $20,000, los boricuas han invertido 200, por ejemplo, un tema normal, 200. Y eso tiene una explicación, que es la tasa. Sí, claro. Nosotros tenemos que comprar dólares. Sí. Mm-hmm. 56 para un dólar. Los puertorriqueños ellos, con Gabela. La promoción de ellos es más fácil. Es normal. Porque un dólar tiene 56 pesos. Exacto. Sí, exacto. Yo nací en Congabela. Chelo, tú llevas 2 coronas puestas en Capeal Dow. Si tiran un tercero, ¿te la quitan? No. Viene este año, ¿no? No es cada cuánto. Yo estoy loco porque hay otro Capel viene Dog. Por ahí, pero viene Roche ahora. No hablado de eso. Viene un candeleo. Roche tiene que meter a musicólogo. Y meter también un par de tigres de internacionales. Nino. ¿Cada cuánto es? Ya está cerca, ya está hay que cerca. Hacer, hay hace falta un capea. Hay que hacer un capea. ¿Tú estás ready? Sí, pero muy ready. Estoy loco que hagan uno. Muchas gracias, Chelo. Gracias a ustedes, gracias. Muchas gracias, brother. Muchas gracias. Dios te bendiga mucho. Dios me lo bendiga, de verdad. Gracias por la oportunidad, Boli. Estamos aquí a ti, hermanito. Gracias por apoyarme. Y de que saques mi tema nuevo, te lo traigo para acá. Pero el cumpleaños de Isaura el domingo. Pues que celebraron. ¿Dónde Carmona? ¿Dónde Carmona? En Coqueta. Claro, allá nos vemos. El Chico All Star. Allá nos vemos. Sí, All Star. Todo tiene para allá. ¡Ya! Bye.